están, mis hermosuras? Hoy sí pude hacer ejercicio, como se dieron cuenta. Ay, y me siento mucho mejor. Definitivamente que cuando uno saca... cuando uno hace ejercicio, saca las endorfinas y todo eso y te suben el ánimo, la verdad que sí. Ahorita la bebé está durmiendo. La voy a dejar que duerma hasta las 10:45. La voy a despertar porque se ha estado despertando en las noches y no está durmiendo bien su siesta del almuerzo. Ya me hice mi proteína, pero les quiero mostrar rápido. Ahora me la hice con un poco de café. Le eché esta de chocolate y le puse extra proteína, que es con el café. Y bueno, pues esto. Me tomé en la mañana mi... ¿cómo se llama? Mi té. Ya saben, lo mismo de todos los días que me tomo en las mañanas, mis suplementos. Pero ahorita pues sí me voy a tomar la proteína porque voy a esperar a que ella se despierte para poder ¿cómo se llama? Ay, para poder hacer el almuerzo. Y entonces vamos a almorzar ella y yo. Así más fácil porque luego pues nada más le doy de almorzar a ella y yo ya no almuerzo. Déjenles muestro rápido, chicas. Ay, miren, compré esta cosa en Amazon. Espérenme. Ay, no lo puedo cerrar. Compré este proyector en Amazon, chicas. Me costó relativamente económico en comparación con otros que estaba yo viendo. Y no puedo esperar para utilizarlo. Lo vamos a ocupar. Viene con su propia pantalla. Lo vamos a ocupar para el cumpleaños de Kiara, chicas. No sé si ya les había comentado, ¿no? No recuerdo si les dije en el otro blog que va a ser su cumpleaños. Creo que sí. Miren, ahí les mostré que tengo unas cosas de ella. Entonces, le vamos a poner una película allá afuera. No sé qué tengo aquí. Me picó un mosquito, ¿ver? Entonces, estoy emocionada por probarlo. Tiene Bluetooth. Lo cual está padre porque pues puedes conectarlo a tu teléfono, a tu computadora, o puedes ponerle tu stick. Hay unos como las barritas que ya vienen como de Apple TV o de Hulu o de Amazon. Entonces, si ustedes tienen una de esas, se la pueden conectar como para ver programas, lo que sea. Entonces, estoy emocionada por probar esto. Y bueno, pues el cumpleaños es este fin de semana. Va a estar chiquito, chicas, no es nada grande, nada comparado con lo de Kaylee, pero pues algo especial para ella porque quería celebrar su cumpleaños con sus amigas. Ella no es mucho de fiestas, pero esta vez sí quería una. Entonces, pues vamos a complacer a la nena. Aparte va a cumplir 11, no lo puedo creer. Ay, dejé mi dishwasher abierta. Así es, mis hermosas. Ayer ya no les terminé de grabar ni me puse a hacer ejercicio porque les digo, me ocupé demasiado con las taxas y es algo que tenía que terminar ya. O sea, quería salir de ese compromiso. Sí, gracias a Dios ya lo terminamos. Ya nada más me faltan unas cuantas cosas, no es mucho. Pero ya no tengo que estar metida en la computadora todo el rato, entonces sí. Ahorita voy a editar otro video que tengo que subirles. Ya les subí uno. Como les digo, estoy atrasada y no he grabado todos los días. Pues por obvias razones. Pero no significa que no esté haciendo mis cosas. Como les digo, no he cuiteado. Simplemente he estado ocupada. Y incluso en el chat que tenemos del reto, no he podido subir muchas cosas, muchas fotos o así los videos de mi ejercicio o algo. Porque la verdad, como les digo, he estado bien ocupada, chicas. Ni en Instagram tampoco he puesto muchas cosas. Así que, pues sí, esa es la vida. Esa es la realidad. Chicas, si les interesa, les voy a dejar en el link acá abajo. Tengo un link que dice mis productos favoritos de Amazon. Ahí tengo mi tiendita de Amazon donde pueden encontrar todo lo que compro en Amazon que yo les recomiendo. Hay cosas que he comprado en Amazon que no están así como que muy, muy buenas para ponerlas, pero...
algunas cosas de la bebé. Tengo varias cosas. Déjenme saber si les gustaría un video de mis productos favoritos de Amazon o mis compras de Amazon y yo se los hago. Estaría padre porque tengo varias cosas que sí recomiendo de Amazon. Me gustan. Que siento que sí salen útiles y valen la pena. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Si a alguien le interesa formar parte del equipo de Herbalife, chicas, me han preguntado una que otra personita en Instagram, a veces cuando les pongo post, pero creo que aquí nunca lo había mencionado, no estoy segura, no recuerdo. Si a alguien le interesa formar parte de la compañía de Herbalife, les gustaría poder ganar su propio dinero, vender productos, al mismo tiempo que ayudarse ustedes mismas a mejorar su salud y ser... disculpen. Si les gustaría ser como embajadoras del mismo producto y pues están dispuestas a tomárselo, a probarlo y quieren emprender su propio negocio, una forma de ganar dinero, déjenme saberlo. En la caja de descripción, ahí abajito, donde le dan a la información del video y se despliega más, ahí también tengo este link de Herbalife. Pero si ustedes no saben cómo funciona, quieren más información y, como les digo, les interesaría saber más de esto y quieren saber cualquier cosa, cualquier pregunta, qué productos, o si solamente les interesaría comprar algún producto o algo, me pueden mandar mensaje por Instagram. Mi Instagram es, aquí se los pongo para que lo vean. Y ahí, chicas, yo con gusto les doy información, o las ayudo, o las dirijo con alguien, o si les interesaría ser parte de mi equipo, pues pueden estarlo. Yo no tengo problema. Yo soy distribuidora de Herbalife y les voy a comentar rápido. A mí no me gusta estar aquí todo el tiempo en YouTube promoviéndoles mis videos y promoviéndoles las cosas que yo vendo, porque no sé, yo no quiero que de ninguna manera se sientan presionadas a que tienen que comprar algo de lo que yo estoy ofreciendo. Yo simplemente les comento y les digo lo que hago y lo que vendo, por si a alguien de verdad le interesa. Y si no, está bien, no tengo ningún problema. No quiero que piensen que a fuerzas les estoy vendiendo cosas o que a fuerzas quiero que estén de parte de mí. Pero si hay alguien allá afuera que esté viendo el video y esté necesitada de algún producto o esté necesitada de alguna manera de hacer dinero o no sé, ayuda, lo que sea, si yo puedo ayudarte dirigiéndote a lo mejor en alguna forma, decirte de Poshmark, a decirte de Herbalife o no sé, de alguna otra forma, yo con gusto lo hago. No lo hago porque necesito que ustedes me compren de ninguna manera o porque necesito que estén en mi equipo tampoco. Se les agradece, sí, y infinitamente, de verdad, si alguien, como las chicas que han comprado mis pestañas, que han salido de aquí de YouTube y compraron mis pestañas, yo se los agradezco en el corazón, de verdad. Las que me etiquetan en sus posts también, se los agradezco de corazón. Dicho esto, como les digo, mis negocios están ahí abajo y yo no nada más tengo uno. O sea, me dedico a varias cosas porque no me gusta tener... ¿solo una? No sé, hasta cierto punto es mi problema si lo quieren hacer, porque me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y a veces, ese es mi problema, que no me puedo enfocar en una sola. Pero, no sé, yo creo que no está mal poner tus huevos en diferentes canastas, como dice el dicho. Porque pues si una cosa no te funciona, puede que otra cosa sí te funcione. Y si puedes tener diferentes formas de tener algún ingreso, pues ¿por qué no, verdad? Entonces, a las que les interese, Herbalife puede ser otra opción de ingresos, al igual que las fajas, no sé. Ustedes, chicas, búsquenle, no se queden con las manos cruzadas. No sé, yo nunca he sido así de que me gusta quedarme con las manos cruzadas y esperando que mi esposo o que alguien más me dé todo. Yo siempre he estado, pues, buscándole. Ahorita, como no estoy trabajando, también por eso. O sea, no trabajo en un lugar físico en el que tenga que ir y checar
y me estén dando un cheque, no, pero tengo mucho trabajo, gracias a Dios, tanto en el negocio de mi esposo como en los productos de Herbalife, en Maggie Lashes. Tengo trabajo en las fajas. Me gusta hacer videos y compartírselos, y ese es mi trabajo también, aunque no me paguen, pero es un trabajo que a mí me gusta, es un hobby. Y quisiera poder hacer más videos y quisiera poder hacer un montón de cosas, y me falta el tiempo. Y ahorita, pues, como les he dicho, las que son mamás y las que tienen una vida ocupada como yo, me entenderán. A veces no tenemos el tiempo suficiente para hacer todo lo que quisiéramos. Eso a mí me frustra y a veces me da el bajón por eso. Pero no significa que no lo haga, ¿no? Aunque me tarde un poco más de tiempo, aunque me lleve un poco más de tiempo, pero no significa que no lo haga. No sé, ya me fui por la tangente, definitivamente. Pero en fin, todos los links, chicas, a mis negocios, a las cosas que yo les muestro, a veces están en la caja de descripción. Y como les digo, si en algún momento ustedes necesitan ayuda, necesitan, no sé, un poquito de entrada más a su vida, de ganar dinerito, ahí abajo, como les digo, están los links como de Poshmark, donde ustedes pueden vender sus cosas. Esto obviamente no es una promoción pagada por Poshmark, porque yo soy una persona que tiene un canal tan, pero tan pequeñito, que a mí no me pagan por nada todavía. Todo es de mí, todo es de mí, ¿verdad? Espero algún día vaya a llegar a ese lugar en donde ya me empiecen a decir, ah, trabaja con nosotros. Espero en Dios. No quito el dedo del renglón. Y claro, pues con la ayuda de ustedes, sé que pudiera llegar allá. Así que, por favor, suscríbanse, comenten, denle like, compartan, recomiéndenme. Yo no les traigo algo falso, chicas. Esto es la verdad, esto es lo que soy yo. Así como me ven en la cámara, así como me ven en estos videos, así soy yo. Medio loca, medio estresada. Esta es mi cara natural. Así como me puedo ver como la Chilindrina, me puedo ver bien guapa también. O sea que soy multifacética. Y sí, bueno, pues ya no sé ni qué le estaba diciendo. En fin, chequen la cajita de descripción, mis amores, ¿ok? Bueno, me voy a apurar, voy a cerrar la cocina, darle una recogidita a la casa porque está hecho un desastre. Y me voy a poner a editar el video. Ahora sí, ya tengo tiempo. Y pues sí, en un rato más las veo. Espero en Dios, porque si no, luego se me olvida. Les voy a mostrar lo que voy a hacer de comer al ratito. Algo bien rico. Esta es la comida del día de hoy, chicas. Chiles rellenos. Aquí tengo el caldillo. Voy a ponerles un poco de carne y arroz blanco. Tengo un pequeño desastre aquí en la cocina. Estoy obviamente cocinando, pero ahorita lo voy a limpiar. Así es, chiles rellenos. Ya quedaron mis chiles rellenos, chicas. Yo no los hago capeados porque obviamente es un poquito más saludable así. Y así les gusta a mi familia también. Aparte de que soy malísima para hacer los capeados. El arroz, aquí está, un arroz blanco. Listo, ya está. Así quedó la comida, ya está. Se me está desparramando mi caldito. Aprovecho. Provecho. ¿Que tú no, cuando comes, no conoces o qué? ¿Por qué? Estoy diciendo provecho. Gracias, provecho.